Buenas noches, en unos minutos damos inicio. Hola, buenas noches, compañeros. Hola, buenas noches. Buenas noches. Compañeros, disculpen, pero no sé si todos ustedes ya se pudieron ingresar, pero yo he buscado apoyo. Nadie me contesta, ingresé como crear la cuenta, no me agarra nada. Y todos ustedes ya se inscribieron, ya pueden entrar a la plataforma. Yo sí. ¿Y los demás que están ahí? ¿En qué módulo lo hiciste que está mi hija queriéndome ayudar? ¿Y en qué fecha? ¿Cómo lo hizo, compañero? ¿Hola? ¿Hola? Yo tenía el mismo problema. ¿Hola? Para poder ingresar. ¿Cuál de todos los? Pero uno de soporte me brindó el enlace. Y ellos me brindaron ya el acceso. Yo igual no pude ingresar a la primera. Si gusta, comuníquese con el de soporte, con el que le llevó todo el proceso para poder inscribirse. No me contesta, fíjese que le marco a la muchacha. Es una muchacha y no me contesta para nada. Porque igual a mí al principio no me permitía entrar. Entonces yo le escribí y me dijo que ingresara con el enlace que ella me envió y ahí sí ya pude ingresar, incluso ya... Ya la plataforma normalmente se puede ingresar. Ah, ok. Bueno, voy a intentar nuevamente porque... Bueno, muchas gracias. Voy a por lo menos estar conectada aquí. O sea, no sé cuál será el problema. O... Pero ellos nada más están pendientes, creería, de 8 hasta las 4 más o menos. Bueno, en ese horario me contestaron a mí. Ah, ok. Sí, porque yo... Aquí en la mediodía le he mandado mensajes durante el día y nadie me contesta. Bueno, muchas gracias. Vamos a estar aquí conectados. Bueno. Bien. Good evening, everybody. So sorry for Rudy, because I was listening to you that you cannot. So you cannot go to the platform. Estuve oyendo que no pudo ingresar a la plataforma. Tiene razón el compañero. De hecho, creo que en el grupo mandaron. Me imagino que intentó así, Rudy. Pero, como le dice él, lo más probable entonces es que se tiene que comunicar con el de soporte para que él le diga si es que, digamos, el correo no lo han ingresado. Porque creo que si ya está eso, creo que el correo quizás no lo han ingresado bien el suyo o algún detalle tienen. Y por esa razón es que no han podido quizás de alguna forma ingresarlo. Y como no lo han ingresado, pues no le han dado, no puede accesar. Porque creo que todos los demás ya accesaron. Estuve viendo el grupo y vi que todo ya entré. De hecho, alguien, justo estaba yo en el WhatsApp cuando alguien posteó que ya había hecho la tarea. No sé para quién lo posteó, pero alcancé a verlo. Luego eliminé el mensaje. No se preocupen, tengo problemas con la vista, oídos y... Ese es un problema. Ahí si alguien lo hizo, no hay problema, no se preocupe, solo medio alcance a ver. Ya le iba a poner ahí el sticker de alguien sabe lo que eliminaste, pero no se preocupen. Espero que todos estén en el grupo. Pues si alguien quiere postear el enlace de la reunión, con gusto lo puede hacer. Voy a postearlo en el grupo. Póneme la idea. Y pues en un minuto iniciamos. Bueno, voy a ver si puedo yo postear el enlace, participantes, copiar el enlace de invitación. Eso está en copiar en el portapapeles. Ah, perfecto, ya lo hizo alguien. Muy bien. Perfecto. Gracias, Salvador, por... Solo una duda. Dígame. A mí me cae el enlace, bueno, creo que lo postearon en el WhatsApp, pero también me llega vía correo. No sé si hay algún problema de entrar de cualquiera de los dos o hay que registrarse. No, porque de todos modos tiene que entrar a una cuenta de Zoom. El detalle de la cuenta de Zoom es que tendría que estar con el correo. Acá está Flor.
Flor, buenas noches, ella solo es apoyo, pero tal vez Flor, no sé si por el chat nos podría dejar su número para que Rudy le escriba. Flor es una de las asistentes de las que nos da soporte, para que nos escriba o para que le puedan escribir a ese número, Flor, para que ahí de esa forma ella les dé el apoyo, más que todo a Rudy, quizás, que es la que no ha podido entrar a la plataforma. Así que ya me oyó, no sé si va a volver a ingresar después, ellos están ingresando constantemente, pero ahí está. Bueno, let's go for the class of today. Today is Tuesday, October 4th, okay? And we are going to start the class of today. So, ayer estábamos o empezamos a ver el verbo to be, por ejemplo, en la presentación, en yo soy, él es, cómo hacer los negative and affirmative statements. Es decir, vimos todos los pronombres y vimos cómo se usa el verbo to be con estos pronombres para decir él es, ella es, yo soy, tú eres, él es, nosotros somos. Y obviamente la negativa, que es yo no soy, tú no eres y todo ese tipo de cosas. Igual, creo que ya mandé el manual. Ahí creo que en la página 10 que vimos, hay un recuadro en el que aparece la gramática que estamos estudiando. De igual forma, espero que ya todos hayan podido, a excepción de Rudy, creo que la mayoría ya dice que ingresó a la plataforma para que puedan hacer los ejercicios. Tenía, si no estoy mal y si la memoria no me falla todavía a mi tan corta edad, Rosibel, creo que estaba en esta espera para poder quedarse, si es que no me han enviado todavía listado, así es que Rosibel creo que sería, y luego creo que tenía a Edwin, si no estoy mal. Si mañana no me lo envían, sería Edwin, y así luego, si no, pues yo veré cómo puedo apoyarles para luego darles un orden específico. Pero para el momento sería Rosibel. Si nada cambia, Rosibel sería la que se quedaría conmigo hoy, 10 minutos después de la clase. ¿Ok, Rosibel? ¿No hay problema? ¿Yes? Yes. Ah, ok. Recuérdense, yo sé que algunos tienen ahí las cámaras. Yo no puedo entrar a la plataforma. Ah, ok, Eduardo. Sí, vi también que usted no podía entrar. Yo tampoco, teacher, no he podido entrar. Yo tampoco, ¿quién? Perdón. Carlos. No, Carlos Aquino. Ah, vale. Fíjense que, cabal, ¿verdad? Los muchachos de soporte vi yo que mandaron, no sé si vieron en el grupo el video. Sí, los que pudieron ver que ahí mandaron un video de soporte, cómo se entra a la plataforma, enviaron el enlace. Entonces, los que no han podido entrar, hay que ver si tal vez tienen algún detalle con su correo y por esa razón no han podido ingresar. Teacher. Dígame. En mi caso me tira de que como que no es aceptado mi correo. Como que no está ahí. Exacto. Fíjese que su caso, de hecho yo vi la imagen, pero particularmente su caso es así. Es decir, que al parecer, ¿qué le iba a decir? Al parecer habría que ingresar su correo. Es decir, hay que ver qué pasó con el correo. Bueno, sin más preámbulo, entonces, dígame Salvador. No, solo informarle de que igual a mí me ha pasado igual que a Grismeri. Y yo entré por medio del enlace que enviaron al grupo. Y ya no me dio el problema ese. Vale, voy a reenviar el enlace, no sé si alguien ya lo vio, pero lo voy a reenviar ahorita para eso. Vale. Y ahí, pues, puede ser enlace exclusivo. Ahí está. Quiero ver. Ajá. Ah, no. Eso es para la sesión. Perdón. Envié el de la sesión. No hay el enlace. Salvador, si me ayuda y puede compartir el enlace, me ayudaría un montón. Porque sí, creo que estaba en la parte de arriba del grupo. Solo lo voy a volver a bajar. Perfecto. Sí, me ayuda.
Bien, vamos entonces a lo que nos corresponde el día de hoy. Nos corresponde a aprender algunas ocupaciones y cómo se hacen las preguntas sobre ella. Vamos entonces a lo que corresponde. Veamos, comparto pantalla con ustedes. Ahorita compartimos pantalla, veamos el chat. Mañana me va a crear un usuario con un nuevo correo diferente. Ah, ok. Perfecto, Eduardo, que me ha comentado. Quizás eso, si no, va a pasar con los demás. Compartir pantalla. Bien. Oh, my God. Ahí estamos. Tendrían que ya estar pudiendo ver mi pantalla, que para hoy es siempre. Estamos en el English for Work Program, Basic Module Number 1. My name is Mr. Carlos Alexander Najarro. The date is October 4th, 2022. And the topic for today is Yes, No Questions and Short Answers. Okay? Yes, No Questions and Short Answers. And the first thing that we have to learn is the professions and the occupations. Okay? Aquí tenemos entonces algunas, solo algunas. Ya ayer recuerdo que ustedes me dieron sus ocupaciones. Las vamos a volver a poner para que me digan, es parte de la práctica, I am an accountant, y ya vamos a ver algunas otras. Pero aquí están algunas de las ocupaciones. Como dije ahí, yo estaba leyendo, hay un montón de ocupaciones. Hay ocupaciones que son bien hasta chistosas y que nadie quiere hacer. Veamos, entonces aquí es, are you a teacher? Así es la pregunta. Ya vamos a ver, ahorita solo quédense. Are you a teacher? La respuesta es, yes I am, o no I am not. In my case, no sé si alguien se quiere atrever a preguntarme, dígame, are you a teacher? Solo uno. Are you a teacher? Are you a teacher? Recuérdense que la A va allí. Are you a teacher? Are you a teacher? Y la respuesta sería, yes, I am. Thank you. Bien, pero tenemos otras profesiones. Jobs and professions, vocabulary. We have an accountant. I think so that here there are some accountants. Creo que aquí hay algunos contadores. Actor. Do we have actors here? ¿Tenemos actores aquí? Alguien que no sepa yo, que trabaje en alguna serie nacional, Netflix o algo así. Me cuenta después. Carlos, qué bárbaro, Carlos. Actress, do we have any actress here? I mean, actress, we have architect. I remember that, I don't know this, Miss Mejia was an architect. Artist, do we have artists here? ¿Tenemos artistas por acá? Gracias, Salvador. Ya compartió allí el enlace a la plataforma. Tal vez después los que no han podido ingresar, tal vez hacen el intento. Tenemos an attorney. What is an attorney? An attorney es algo así como un notario. Lawyer es un abogado y attorney es como un notario, cerca de un juez. Dígame, Andrea Lisbeth Monge. Hola, solo quería preguntarle si era posible que las presentaciones nos las compartiera o ya están en... Con gusto. Estas son mías. No sé si ella escuchó, pero con gusto, Andrea. Yo dije que a veces generalmente las comparto en bloques, pero si usted gusta, yo trato de subírselas a diario. Ustedes me dicen. Quizás después vamos a hacer una encuesta por ahí y vamos a decir, Si alguien las quiere a diario... Con gusto, yo las tengo. Estas sí son mías, digamos, es material que uno como docente prepara para apoyarlos. Entonces, pero si usted me dice, mire, mandémoslas, yo con gusto se las mando a diario. Ajá, que yo para las palabras para irlas también. Ya... Ah, perfecto. Vale, está bien entonces. Ok, Giovanni, ya todos, perfecto. Ok, entonces ya hay dos votos, perfecto. Veamos, muy bien entonces. Bien. Entonces tenemos an attorney, banker. Do we have bankers here? ¿Tenemos banqueros? Yes, I am. So excellent. Yes, I am.
Ah, yeah, she's the CEO of an agency, yeah? You are the CEO of an agency, yeah? But I remember, que es la jefa de la agencia. So sorry, boss, the big boss here. Yeah, very good. Okay. Farmer, do we have farmers here? ¿Tenemos granjeros acá? Maybe. Filmmakers, directores de película. ¿Tenemos directores de películas por acá? Fishermen, pescadores. Jeweler, joyeros, gente que se dedica a hacer joyas. Judge, do we have judges here? ¿Tenemos jueces? Lawyer, mechanic, entre otros. Estas son algunas. Vale. Vamos entonces, déjenme ver, dejo de compartir pantalla. Ahí está. Vale, vamos entonces rápido. Hoy vuélvame a, me va a decir usted así rápido su profesión. Hoy solo su profesión. I am an o I am a. Empecemos con Edwin, que es el que tengo al frente. I am salesperson. I am a. Recuérdense que es importante. Ya hoy vamos a ver. I am a salesperson. Ok. Perfecto. Brian Monterrosa. I am a maintenance. Esa palabra es bien difícil. Maintenance. Es mantenimiento. Yo soy alguien de mantenimiento. Maintenance, exactly. A mí me costó también manejarla en la pronunciación. Amanda. Salesperson. You are a salesperson. Very good. Yeah. You are a salesperson. Very, very good. Rudis. I am a banker. Excellent. You changed. Yesterday you were a chief of agency. Now you are a banker. Very good. Carlos Aquino. I am a businessman. Businessman. Very good. Un hombre de negocios. Businessman. Okay. Businessman. Yeah. Carlos Amaya, Mr. Amaya. Hello, I am a photographer editor. Yeah, there is a photograph editor or photographer. Yeah. Because, if you say photograph editor, so eres editor de foto. I am a photographer and editor. Good, very good. Okay, yeah. Photographer and editor, yeah, very well, thank you. Kevin Alienzo Meta. I am commercial advisor, the banker. I am a banker commercial advisor. Sí, ya aprendieron banker, ya tienen otro nuevo vocabulario. Ajá. Está bien, me parece. Bien. Rosibel. I am a Packer Post. A Packer Production, yeah. I am a Packer Production. Odalis. I am a lawyer. I am a lawyer. Very good. Noemi. I am a banker. Also, ya cambiaron de ayer para ahora. Ya tienen otra profesión. Qué barbaridad. Está bien. No me enojo. Iris Mejía. I am an architect. Excellent. I am an architect. Se me olvida cómo pronuncia. Trabajador. Worker, Eduardo. Muy bien, señorita Iris, worker. Worker, perfecto. Veamos, Jacqueline. I am an accountant. Excellent, I am an accountant. Very good. Eduardo. No se le oye, no se le oye. Ya encendió el micrófono, pero no se le oye. O sea, no sé si... No se le oye. Quizás, así como no sé en qué equipo estaba ayer, quizás está en un equipo diferente, Eduardo, y tiene audífonos y ha configurado un poco mal el micrófono. Pero no se preocupe, vamos a pasar y luego regreso con usted, Eduardo, en lo que lo configura, y si habla, me avisa. Hoy
menos ahí con lengua de seña a pulgar, o no se va a intentar ahorita. Sí. Vamos. Bueno, vamos entonces, quiero ver. ¿Salvador ya estuvo? No, no. Ok, ok, Salvador. I am a production worker. I am a production worker, very well. Andrea Lisbeth. I am a lodger. I am a lodger, very good. Alexandra Montenegro, you were not here yesterday. Welcome to the course. ¿Me acuerdo haberla visto ayer? No, no, me presenté. Ah, okay, perfect. Good night, teacher and workers. I'm a lawyer and my name is Alexandra Montenegro. Ah, okay, very good, Alexandra. You are a lawyer, very good. I have like 3 lawyers here and bankers, just lawyer and bankers. Very good, thank you. Giovanni Villa. I am a salesperson. I am a salesperson. Salesperson. Okay. Es más sales, algo así como sales. Es que ven una A, el inglés tiene que ser algo así más de pronunciación. Bueno, esa es la forma, ya vieron algunas profesiones. Ya vamos a ir a otro vocabulario, nuevas profesiones. Vamos a ver más o menos 3 formas de preguntar, aunque la base hoy va a ser las WH, perdón, las yes no questions. Dígame, Salvador. No, no, perdón. Pensé que era mano levantada, pero no. Veamos, Eduardo, ¿ya estuvo? Ahora me escucho. Ah, hoy sí, perfecto, hoy sí. I am a worker. I am a worker, very good. I am a worker. Bueno, veamos entonces. Ahí estaría. Vamos a hacer aproximadamente 11 de 20, 17. 17 past 8. Vamos a pasar lista la primera vez ya. Déjenme ahorita entonces. Y ahorita vemos. Uy, 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 uy. Bien. ¿Conocen el punto? Por favor, vamos diciendo presente, ¿verdad? Vamos entonces listados. Bien, martes 4. Veamos, Amanda Yesenia López de Murcia. Hoy sí la veo, es cierto. Presente. Very good. Veamos, Andrea Lisbeth Mon Hernández. Presente. Very good. Brenda Cecilia Alvarado Olivares. Hoy. ¿No? Recuérdense, ¿verdad? Que la cámara encendida. Brian Alexander Monterrosa Santos. Presente. Very good. Carlos Raúl Aquino Orellana. Ah, está con el micrófono apagado, Carlos. Ahora sí. Presente, no le oímos cuando lo dijo porque estaba con el micrófono apagado. Present, excuse me. Excellent. Don't worry. Eduardo Antonio Portillo Leiva. Presente. Very good. Edwin Antonio Lima Escobar. Presente. Very good. Iris Xiomara Mejía García. Present. Jacqueline Marlene Pérez de Celidón. Present. Good. Jessica Beatriz Ramos Meléndez. Jorge Luis Gallardo Romero. Juan Carlos Cobel Amaya. Presente. Good. Juan Carlos Salvador Aragón. Here I am. Excellent. Karen Lisette Galdames Guido. Jenny Alexandra Montenegro Galdames. Ah. Present. Yeah, here you are, yeah. Kevin Adiel Someta Rosa. Present. Good. Luis Giovanni Villa Jovel. Present.
Good. Y las disculpas del caso que no he encendido la cámara porque voy manejando. Va, perfecto. Menos ya sabemos, perfecto. Noemí Claribel Méndez Chávez. Present. Good. Rosibel Hernández. Present. Good. Yancy Odalis Renderos Aguillón. Present. Good. Rudis Grismeri Hernández de Bonilla. Present. Good. Thank you. Ahí estamos. Perfecto. Vamos entonces a lo nuestro. Comparto pantalla. Déjenme compartir pantalla. Ah, ok. Estamos ahí. Compartimos pantalla. Compartimos pantalla. Estamos en el vocabulario. Además, incluyo algo que me preguntaron. En esta clase casi siempre incluyo algo que me preguntan. Falto yo. Marlene Oneida García Bonilla. Vamos a ver ahorita, déjenme antes de que dejo de compartir. Pero quiero ver, me están diciendo. Estamos. Marlene Oneida García Bonilla. Perfecto. Bienvenida, Marlene. Ya ahorita reviso eso. Ok, creo Marlene, ahorita, Marlene, fíjese que lo que sucede es que usted está en otro grupo, Marlene, por eso no se encuentra en mi listado, así es que, no sé, si gusta se queda acá, pero luego, se reporta con los asesores. Marlene, ¿me escucha? No sé si puedo tener su micrófono. Sí, lo escucho. Ok. Fíjese que estaba revisando listados y al parecer está en el listado de una compañera. Entonces, como le digo, dos costos. Se comunica ahorita en el grupo y que le manden el enlace y se agrega a la otra clase. Ok. O, pues, se quedaría y habla con los asesores que estuvo en esta clase, como va a aparecer en el reporte, pero luego sería eso. Usted decide. Vaya, ahorita vamos a comunicar con ellos. Perfecto. Bueno, gracias. Para servirle. Bien, entonces, perdón, nos vamos ahorita, comparto pantalla y estaba diciendo que tenemos esto. Yo siempre incluyo siempre incluyo acá. Ayer me preguntaban, profesor A o An. Entonces acá, use An when there is a vowel sound after. Ok, usamos An cuando tenemos un sonido vocálico antes. An alligator. Ok, y usted puede ver aquí, obviamente. Aquí puede ver, obviamente, que el que le sigue es un sonido vocálico. Y we use A o A when there is a consonant sound after. Cuando tenemos un sonido consonántico después. Entonces tenemos avier o avier. I mean, it depends. Puede ir a varias pronunciaciones. Eso sería. Entonces, así se usa A o A. Bien. Luego, entonces, tenemos las short questions. Ok. Yes, no questions, and short answers, sorry. Okay, yes, no questions. Yes, no questions son preguntas simples y cortas. Es decir, sí o no. Are you Carlos? Yes, I am. En inglés no es solo el yes, sino que tengo que ser completo. Digo, yes, I am. Okay. Digo, yes, I am. O sea, no lo digo yes. Sino que digo, yes, I am. O si es no, digo, no, I'm not.
Esto puede tomar nota, por lo menos esta parte es de su manual, ¿ok? Así es que ella está en su manual, no me recuerdo si en la página 13 o 14. ¿Is she a manager? Yes, she is. No, she isn't. No, she's not. Vea que aquí ya podemos tener dos. Podemos tener la parte contraída, como les explicaba ayer, con el verbo, o contraída con el pronombre. No, she isn't, or no, she's not. ¿Ok? Is he a supervisor? Yes, he is. No, he isn't. No, he's not. Are you colleagues? Yes, we are. No, we aren't. No, we're not. Are they service providers? Yes, they are. No, they aren't. No, they are not. Are you bosses here? Solo Rudy puede decir, ¿son ustedes jefes aquí? Yes, they are. Or no, they aren't. Okay. Entonces, that's the way to ask. That's the way that you can ask simple. ¿Eres tú Carlos? ¿Eres tú, qué sé yo? ¿Eres tú Rudy? ¿Eres tú Odalis? ¿Eres tú Edwin? Are you Edwin? Are you Odalis? Are you Rudy? Are you Salvador? Are you Luis? That's the way. Luego, la siguiente pregunta es, por ejemplo, en este caso, ¿cómo se maneja profesión? Are you a teacher? Yes, I am. Or no, I'm not. Are you a banker? Yes, I am. No, I'm not. ¿Ok? Entonces, así se manejan las preguntas. ¿Preguntas aquí en esto? Antes de que siga, ¿alguna duda? No. 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 Bye. Aquí está una vez más. Vea. Aquí está una vez más. Y tenemos. Emay. Aquí puedo preguntar. Esta casi no se usa. Pero se puede preguntar. Am I a teacher? Casi nunca uno se pregunta a uno solito. Pero hay cosas que uno no las puede preguntar. Am I a teacher? ¿Soy yo un profesor? Puedo decir yes, I am. O yes, you are. Dependiendo de cómo estén preguntando. Pero vean. Por eso tienen, are you? Are you es una, todas, el verbo to be y el pronombre es a basic structure. Ajá, es una estructura básica para preguntar. O sea, ya con esto ya usted podría preguntar si tiene la profesión y el nombre. Are you Carlos? Are you, Y responde también, yes, I am. No, I'm not. ¿Él es tu amigo? Is he your friend? Yes, he is. Oh, no, he's not. Is she your friend? Yes, she is. Oh, no, she's not. Is it a dog? ¿Eso es un perro? Yes, it is. Oh, no, it is not. Oh, no, it's not. Depende. Are we students? ¿Somos nosotros estudiantes? Yes, we are. Oh, no, we are not. Are you bankers? ¿Son ustedes banqueros? Yes, you are. ¿Sí son o no son? Y así, constantemente. ¿Ah? Aquí ya tenemos algunas profesiones. Veamos. ¿Ah? ¿Qué creen que es él? No voy a dejar de compartir. Voy a mover y el chat. Vamos a ponerle número 1 a este, número 2, número 3 y número 4. Vamos en el chat y hagan la pregunta. ¿Ok? Vamos en el chat y hagamos la pregunta. ¿Ah? Válidas todas las preguntas. Ahorita solo las preguntas. Recuérdense, uno, voy a anotarles aquí. Vamos a anotar. Sí. Este es solo para apuntar. Escribir. Para dibujar. Uno, se desvanece, es que es bolígrafo desvanecente. Aquí está, anotar. Bueno, este es uno, si no, ya lo vamos a marcar con texto. Este es dos. Y vamos a ver el chat. Empiezan a llegar los chats, me llega. I like it. Ah, recuérdense que si es pregunta, Iris, lo primero es que el verbo va primero, Iris. Es, is he a teacher? No, he is a teacher. Iris, is he a teacher? Rosibel, are you a singer? Perfecto, are you a teacher?
Dos, are you a singer? Perfecto. Ella, usanla muy bien. Are you a student? Are you a teacher? Muy bien. Are you a police? Muy bien. Are you a police? Are you a teacher? Mal escrito teacher, Carlos, se nos fue ahí en el corrector. Are you a teacher? Number one. Alexandra, are you, oh, me quedé leyendo Alexandra. Are you a pilot? Are you a pilot, Alexandra? Are you a pilot? Are you a DJ? Muy bien, no se me había ocurrido ser DJ. Are you a singer? Solo pilot, le quito la O a Alexandra y are you, y le falta la A en la segunda. Are you a pilot? Luego, Carlos, are you a singer? Juan Salvador, solo le falta el signo de interrogación al final. En inglés todas las preguntas lo llevan al final. Noemí está bien. Are you a police? Are you a police? Are you a pilot? Muy bien, Alexandra. No, sí. Are you a policeman? Muy bien, Carlos. Are you a student? Are you a teacher? Are you a doctor? Muy bien. Solo le faltó Rudy el signo de interrogación. Lo mismo, Brian. Are you a police? Are you a police? Eduardo, le faltó la A. Are you a police? Are you a teacher? Are you a pilot? Are you a teacher? Are you a wizard? Esa no se me había ocurrido, pero está bien. La palabra, por lo menos, Salvador, es magician, para decir mago. Ok. Magician. Magician, ajá. Pero está bien, wizard se me había ido, pero está bien. Eres tú un cabal. Veamos, siguiente. Magician. Are you a magician? Yes. Muy bien, entonces, ahí estamos. Entendemos entonces el punto. Recuérdese, Eduardo, el signo de interrogación al final, ¿verdad? ¿Sí? Vaya. Hoy vamos a la otra parte para que vayamos entendiendo un poco. Hoy contestemos. Contestemos. Usted conteste la una, no sé si es o no es. He is a teacher o no. She is a teacher o he is a teacher o he is a magician o he is a DJ o he is a DJ, ¿ok? Vamos. Are you a comedian? También, esa no se me había ocurrido, pero sí, Alexandra. Ajá. Vamos. Ah, veamos, quiero ver. Are you a comedian? Yes, I am a teacher. Carlos, la respuesta corta solo podría decir yes, I am. Lo mismo, yes, I am a singer, ya no se pone I am, no, I'm not a teacher tampoco. Una respuesta corta es así como la ha puesto Noemí, por ejemplo, no, coma, I am not. Muy bien. Edwin Lima, sí, yes, I am, solo que la Y initial is capital, o sea, la Y inicial es letra mayúscula, punto al final y coma. No, I am. Muy bien, Odalis. Solo le faltó el punto al final. La Amanda, no. Es mayúscula. No, I'm not. Yes, I am. Muy bien, Giovanni. Ahí está. Solo el punto le hizo falta. No, I'm a teacher. Juan Salvador, ya no tengo que poner el I'm a teacher. Es como una respuesta corta. Es más como no, I'm not. Muy bien, recibe el yes, I am. Solo le falta el punto. No, I'm not. Muy bien, Alexandra. Oh, my God. No me dejan leerlos todos. Yes, I am. Le faltó, Carlos, el apóstrofe. Yes, I am. Le faltó un apóstrofe. Lo mismo, ajá, Carlos. No, I'm not. Muy bien. Solo le faltó la coma, Kevin Someta. No, I'm not. Salvador, la I es mayúscula. No, I'm not a police. Está bien, pero bien. Dejo de compartir. Voy a dejar de compartir un momento. Vale. Vean entonces, cabal. Generalmente, I mean, you have to write down exactly. Así como quiero ver, Brian está bien, solo le faltó el punto. Y my good teacher says that a good answer in English, if you write down a good answer, has to have. Tiene que tener estas cinco partes. La afirmativa, que empieza con capital, luego la coma, luego el pronombre, luego el verbo y por último el punto, ¿ok? Así, de alguna forma, está bien completa la the answer, ¿ok? Veamos hoy. Veamos. Dígame. No podría, nos dijo que primero era la afirmativa. Uh-huh. Y luego afirmativa, ajá, y luego pueden ser negativas. O sea, es decir, no, aquí ya la gente contestó afirmativa o negativas. Pero, por ejemplo, ahí está.
yes, I am, y no, I'm not. O puedo ver, o pude haber contractado, ¿verdad? Porque algunos contractaron, por ejemplo, veamos, voy a contractarlas yo. No, ahí le faltó Edwin, le faltó el qué. Para usar de ejemplo la Edwin, ¿qué le faltó Edwin? The pronoun, le faltó el pronombre. No, I am not. Y el primero no tiene que ser not, es no. No me pregunte por qué, voy a investigar solo para ustedes. Es no, I'm not. Así como está en la respuesta que di, donde dice no, I'm not. ¿Ok? Déjenme ver algo entonces. Solo déjenme ver. ¿Qué pasó? Veamos, perdí. Solo déjenme ver ahorita. Va. Entonces, esa es la forma, chicos. No sé si tienen preguntas acá. ¿No hay preguntas con esto? Solo para corregir, Edwin, es, por ejemplo, no, comma, I am not. Ajá, sí. No, I am not. Así, o si la quiere, no, I'm not. No, contraída. Ah, ok, se contrae. Y not, así sería. También es la forma contraída. No, I am not o no, I'm not. Bien, vamos a ver entonces. Acá los tengo y se van a ir preguntando entre ustedes. Lo que se les ocurra, allá ustedes si se recuerdan que es cada quien. Vamos a empezar. Dos me van a abrir el micrófono y así los voy a llevar. Por ejemplo, Edwin le va a preguntar a Rudis. Luego Rudis yo le voy a decir a quién le va a preguntar y así vamos a ir. Y el último le va a volver a preguntar a Edwin. Le va a preguntar Edwin a Rudis si es, no sé, ella es, un prof, ella es una profesora, ella es una abogada, qué sé yo. Vamos, Edwin. I am a teacher. No, tiene que preguntarle a ella. Recuérdese que para preguntar, y eso va para todos, pongo primero el verbo. Es, are you? ¿Eres tú? Are you? A teacher. Si va a hacer la pregunta, are you a teacher? Are you a teacher? Are. Recuérdese, are you a teacher? Yes, are you. Ajá. A teacher. A teacher. A teacher, va. Solo que para la próxima, bueno, ajá, Rudis, pero perfecto. Ajá, Rudis, contéstele. Yes, I am. ¿Usted es profesora? Mi profesora, ¿cómo? Oh, my God. Sorry. Banquera, profesora, wow. ¿Qué más es? No, mañana me va a salir con otra profesión. Come on. Está bien, Rudis. Comerciales para dar clases a bachillerato. Ah, perfecto. Oh, o sea, pues no, imagínese que ayer eras jefa de agencia, hoy ya es banquera, también es profesora. Come on, please, no me vas a quitar la chamba por acá. Ok. No, no hay problema, Rudis. I'm just kidding, ok. Vamos, Rudis, a Carlos. No sé qué le va a preguntar, qué es, cuál es la profesión, el que conteste sí o no. Are you, Carlos, are you a lawyer? Ajá, Carlos, are you a lawyer? No, I am not. Excellent, no, I'm not. Very well, Carlos. Defienda su businessman. Carlos, a Carlos Amaya. Carlos, are you a teacher? No, I am not. Perfecto. Carlos Amaya, a Iris Mejía. Tienen que, pueden ir buscando ya otras profesiones, ¿ok? Iris, are you an actress? No, I'm not. Perfecto. Iris, to Jacqueline. Dígale, Jacqueline. Y tiene... Jacqueline, are you a singer? Excellent. Are you a singer, Jacqueline? No, I'm not. No, I'm not. Very well, Jacqueline. Jacqueline to Eduardo. Eduardo, ¿are you a pilot? ¿Tiene el micrófono apagado, Eduardo? No, I am not. No, I'm not. Very well. Eduardo, tú, Alexandra.
you are Alexander, teacher. Are you a teacher? Recuerdes que la pregunta es, are you a teacher? Are you a teacher? Alexandra? No, I'm not. Very good. Alexandra, tu Odalis. Odalis, are you a doctor? Excellent. Odalis? No, I'm not. Okay, very good. Odalis, tu Andrea. Are you an actor? Are you an actress? En este caso es an actress porque él está preguntando a ella. Are you an actress? No, I'm not. Very good. Andrea, tu Giovanni. Thank you, Jensi. Giovanni, are you an architect? ¿Cómo se dice? An architect. An architect. Giovanni. Solo vi que movió los labios, pero no lo escuché. Excellent. No, I'm not. Excellent. No, I'm not. Giovanni, tu Kevin Adiel. Kevin, are you engineer? Are you an engineer? Recuérdense. Engineer. Are you an engineer? No, I'm not. Perfecto. Kevin, tu no sé, Brian, si todavía está bien el internet. Como sugerencia, niños, ahorita díganle allí a, no sé, a la familia, mire, quítele el YouTube, quítele todo para que el internet se enfoque. Aquí ya sabe mi familia que les quito todo este día, esta hora, porque a veces la señal se distribuye. Y aunque usted pueda decir que tenga un internet de 500 megas, la bajada ya es diferente. Creo que si alguien trabaja en internet sabe que la bajada ya es muy diferente a lo que es, o la subida, creo que si no estoy mal. Bueno, pero eso es solo recomendación. Brian, ¿cómo estamos? ¿Sí puede contestar, Brian? Tiene el micrófono apagado ahorita, Brian. No escuché a quién me tenía que preguntar. Ah, no, ahorita le va a preguntar, si no estoy mal, en Kevin, me quedé, ¿verdad, Kevin? Kevin iba a preguntarle a usted. You are a police? Sorry? What? You are a police. Recuérdese, Kevin, are you? Are you a police? Ajá, uh-huh. Are you a police? Se nos quedó Brian. Sí, el internet es el detalle y a veces también es las zonas. Bueno, se nos quedó. Quizás el internet está teniendo problemas ahí. Kevin, pregúntele a Noemí. Are you a banker? Excellent. Noemí, are you a banker? Yes, I am. Excelente, vaya, tenemos una positiva. Casi todos me han contestado negativa. Noemí, tu Rosibel. Are you a model? Excelente. Vamos, Rosibel. Yes, I am. Tell her. I am. Very good. Yes, I am. Rosibel, pregúntele a Amanda. Amanda, are you a chef? Excelente. Yes, I am. Oh, really? In my good. House. In the house, my yeah. Family. She's the chef of the house, okay? She's the official chef of the family. Very good. Amanda, tú, Juan Salvador. Juan Salvador, are you a cowboy? Good. No, I'm not. No, I'm not. You are in a cowboy. Very good. Salvador, creo que... Ya le pregunté a Iris. Sí, ¿verdad, Iris? ¿Ya le pregunté? Ah, pues Salvador tiene que regresar con Edwin. A Edwin tiene que preguntarle, Salvador. Edwin, are you a showman? Excelente, showman. Yes, I am. ¿Ah? Yes, I am. Ah, hoy todos cambian de profesión. Es un showman. Very good. Okay, guys, that's the way to ask. Esa es la forma en la que podemos ir preguntando, ¿no? Obviamente, y aquí algunos cambiaron, ya dan respuestas positivas y perfecto. Entonces, eso sería. Déjenme entonces, ahorita les proyecto algunas otras profesiones y otra forma de preguntar qué es, digamos, o cuál es su trabajo o qué es lo que alguien hace. Déjenme ver acá. Voy a proyectar. Veamos. Comparto. Va, entonces, estamos acá.
es agrandar. De seguir. Oh my God. Veamos. Entonces, la forma de... Oh. Aquí vean. Vean acá la comparación que quiero hacerles. Y es lo que les decía. Este, en este caso... Solo déjenme ver algo. Va, en este caso, es lo que le decía. Aquí está la pregunta. ¿Is he an engineer? Aquí es una respuesta larga. Por eso le digo que ustedes me decían, no, I'm a teacher, o yes, he is. Aquí pongo, yes, he is an engineer. Eso es una respuesta larga. Pero como nuestro tema hoy es short answers, esto es una short answer. Miren, cinco partes. La negación o afirmación, el pronombre, el verbo, la coma y el punto. ¿Ok? Y cuando lo hablo, tres partes. Yes, he is. O yes, he is. Casi no suena bien porque la gente casi siempre dice yes, he is. Entonces, esto es una respuesta corta de tres partes. Lo mismo cuando me hacen la pregunta y doy una respuesta negativa. Si yo digo no, he isn't an engineer, estoy dando una respuesta larga. Y no es que no se pueda, pero generalmente... la gente donde nos pregunta en inglés, uno es más y más. Si a uno le cuesta y le da pena hablar, no va a decir toda la oración. Lo mejor es decir una frase corta. Are you a doctor? Yes, I am. O no, I'm not. En este caso, is he an engineer? Yes, he is. Como es aquí arriba. O no, he isn't. Entonces, de esa forma es que se dan las respuestas cortas. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? No. No, estamos bien. Entonces vamos a compartir ahorita otras cosas. Vamos a compartir ahorita. Déjenme comparto. Oh my God. No. ¿Por qué compartimos? Ahorita le digo lo que compartimos. Va. Compartir. Compartir. Aquí está. Otra forma de preguntar es, what is she? ¿Qué es ella? ¿Ah? Obviamente, volvemos. La respuesta en ese sentido no va a cambiar. She is a teacher. ¿Ok? Ay, la manché. What is he? ¿Qué es él? Ah, he is a farmer. Ok. He is a farmer. He is a farmer. Luego. Otra. Vaya. Veamos. What is she? She is a vet. Una veterinaria. What are they? ¿Qué son ellos? They are nurses. Ok. Ellos son enfermeros. Oh. What is he? He is a cook. Oh, he is a chef. Ok. Él es un cocinero o él es un chef. Ahora, la diferencia entre chef generalmente es que es el que domina todas las recetas. Cocinero posiblemente sea el que le ayuda al chef. What is she? Vea siempre. Tiene que tener la A. She is a driver. Okay. En este caso estamos diciendo las profesiones. No estamos trabajando aquí respuestas cortas, sino que estamos diciendo cómo se dicen las profesiones. Ah, she is a driver. What is he? He is a waiter. Okay. Waiter. What is she? She is a doctor. Okay. O sea, son otras profesiones. Es lo de compartir. Y les mostraré algunas otras. ¿Preguntas hasta acá? Una consulta. Dígame. Eso es cuando no tengo el diálogo directamente con él, sino que estoy con otra persona y yo pregunto la profesión del tercero. Sí, lo que pasa que depende, es decir, depende. Cuando... Porque ahí solo se estaba hablando de terceras personas.
Pero, por ejemplo, es decir, cuando yo tengo el diálogo directo, la pregunta que generalmente se hace es, what do you do? Ajá. Acá porque, digamos que la estructura que nos manda ahorita es lo que está, digamos, pidiéndonos que así lo trabajemos. Pero la pregunta cuando, what do you do, es ¿qué tú haces? ¿Ah? ¿Qué tú haces? What do you do? Entonces ya usted dice, I am a teacher, I am a professional, I am a businessman, I am a worker, I am an architect, I am a, I mean. ¿Ah? Ahora, bueno, les voy a dar para que, ya que preguntó este Rudy. Entonces, pero cuando quiero, eso es por ejemplo cuando es pregunta directa. Pregunta directa es con la segunda persona, pero cuando quiero saber qué es él o qué es ella, entonces ya la pregunta cambia. Y ahí está. Es, what does he do? ¿Qué hace él? Ah, he's a waiter. Ah, he's a barber. Ah, he's an architect. Ah, he's a, I don't know, he's a manager. What does she do? Ah, ¿qué ella hace? She's a manager. She's a soccer player, por ejemplo. She's an athlete. She's a lawyer. She's an attorney. She's a judge. I mean, pero esas son, digamos, ya las preguntas que se hacen para cuando yo quiero saber la profesión de alguien. Hago y las escribo porque me preguntan, that you have to remember that we are studying here short answers, okay? Short answers. Let me see. I'm gonna share again my screen. Let me see something. Just let me see something. Okay, we're gonna go here. So sorry, I'm here. Another way to ask is this one. What is his job? What is his job? Ah, okay. He is an architect. In this case, you can answer, but this is, could be an artist, an actor, but what his job? ¿Cuál es su trabajo? Ah, he's an architect. What's his job? Ah, he is a carpenter. Okay. That's it. What's his job? He is, I think so, that he's an engineer. Okay. What's his job? He is, oh, he's an accountant. Okay. What's her job? She is a secretary, I think so. Because I don't think so that she's a waitress or she's a nurse. I think so that she's a secretary. What's his job? Ah, he's a cook, I think so. What's her job? She is a waitress, I think so. What's his job? He is a writer or a waiter. He's a waiter. Okay. Y esa es otra forma de preguntar. Pero ahorita lo estamos viendo dentro de las profesiones. Dejo de compartir. Estamos viendo dentro de las profesiones. Pero en este caso ya dije que la forma que nosotros usemos ahorita es más decir, es como is las básicas, are you a, por ejemplo, y lo escribo en el chat, are you a, o, perdón que se me olvidó la, el question mark, o is he a, no sé, es decir, esta es la forma, that's the way that we have, that we can, we have to ask, is he a, o is she, are you a doctor? Are you a carpenter? Are you a lawyer? Is he a doctor? Is he a lawyer? Is he something? Okay. That's the way. Question still here? Yeah.
Questions still here? Wow, it was a mistake. ¿No hay preguntas hasta aquí? No. No, I don't have a question. Okay. You don't have, very good. Just let me see. Entonces, veamos qué está. Déjenme entonces. Bye. Vamos entonces ahorita. Y les digo. Miren que se me cerró una ventana que está ahí. Déjenme ver entonces. Entonces ahorita vamos a la parte de les enviaré, no sé si usted, voy a enviar por acá un PDF, si alguien lo tiene, lo comparte también por el grupo. Y voy a, ahorita a partir de este momento haré grupos para que trabajen. Voy a escribir acá. Veamos, que la página. Voy a poner la página. Sí, es cierto. Veamos. Los que lo puedan ver por acá, pido que lo hagan acá y al nomás lo suba, lo pueden compartir, por favor, con el grupo, ¿verdad? Yo digo que es esto. Se envió correctamente. Ya les va a aparecer. Va. No sé si alguien ya lo descargó y lo puede enviar por el grupo. Voy a compartir yo en pantalla acá. Y si no, ya lo voy a enviar por el grupo de clases. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer grupos y vamos a trabajar. Son 12 oraciones. Voy a hacer 3 grupos, por ejemplo. Y me van a dar respuesta, porque son las respuestas cortas. Y además van a crear una pregunta a ustedes. Solo una, ¿ok? Una extra. O sea que van a trabajar 3 preguntas. ¿Cuáles 3? Ahorita dejo de compartir y en el chat escribo. Voy a hacer 5 grupos. Grupo 1, de la 1 a la 3. Grupo 2, de la 4 a la 4, 5, 6, a la 6. Grupo 3, de la 7. Ah, el profesor lo dice, son 12, ¿verdad? Oh my God. Bueno, entonces vamos a hacer 4 grupos. De las 7 a la 9. Y el grupo 4 va a trabajar de la 9 a la 12. ¿Ya tienen la hoja? Ya no sé si ya la pudieron enviar al grupo. No la han podido enviar. Ahorita quiero ver si me carga. Es que tenía, estaba teniendo problemas con WhatsApp, pero ahorita. Ah, perfecto. 15, ajá, hace plataforma, ahorita. Vale, para los que no, ahí tienen. Igual, ahorita comparto. Ya la compartí por WhatsApp. Ahorita voy a hacer los grupos, ¿ok? Voy a hacer los grupos y ya saben que no los asigno yo, ¿verdad? Saben que los asigna Zoom, así es que a trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Repito, ya en el chat están las preguntas que va a trabajar y igual si en algún caso ya tiene ahí, yo siempre he dicho que tengan un cuadernito para anotar porque a veces algunos trabajan desde celular y se tienen que salir de la sesión, a veces salen de sesión para trabajar.
lo justo o lo mejor sería que trabajen en computadora, pero no se preocupen, no es una exigencia. Pero si no, pues ahora, ojo, si tienen la hoja, aclaro que la licencia está libre, pero traten de proyectar nada más la página, de, la parte de los ejercicios. No se preocupen, no tengo problemas, pero para evitar cualquier cosa no vaya a ser. Si es que ahorita se están creando, por favor, vaya. Este, ahí están. Ya va, ahí están ya las salas. Ahorita las voy a abrir, por favor, vaya ingresando a la sala que le corresponde. Abrir, ahí está. Ahí va ingresando a la sala. Yo paso una vez, si necesita ayuda, you can press the button ask for help. Recording in progress. Ajá. Tienen, no sé si tienen el ejercicio. Si no, ahorita se los comparto también si quiere tomarle captura. Este, ustedes son el grupo, ¿qué sala son? Dos. O sea que la dos iba a trabajar las preguntas. 4, 5, 6. ¿Ah? Solo tienen que darle respuesta. Obviamente después van a trabajar el ejercicio, pero ahorita solo necesito estas tres para ir dándole respuesta, ¿ok? Uh-huh. ¿Estamos claros? ¿No tienen dudas? Uh-huh. O sea que ustedes solo van a trabajar 4, 5 y 6. Lo tienen que responder esas tres preguntas. ¿Solo vamos a responder yes o no? Exacto. Uh-huh. Bien, este, ya tienen la hoja en el WhatsApp. Me retiro, dejo de compartir y voy a los otros grupos. Voy a pasar por lo menos una vez por acá otra vez, ¿ok? Si tienen alguna, mire aquí, no entiendo que tengo que responder o algo, paso después, ¿ok? ¿Ok? Ok. Anotando en un cuaderno, no sé. Exacto, ustedes son el grupo número uno. Ahorita yo he pedido que solo trabajen en the first three, solo en las primeras tres, que solo a esas tres les den respuesta. Ustedes como grupo uno, solo a la uno, a la dos y a la tres. ¿Ok? Para que no nos vayamos a tardar mucho. Ya después usted se puede quedar en su casa y le da contestación. Igual acá está parte, medio lo voy a proyectar, aquí está parte de la explicación. Una vez más. Pero ustedes van a trabajar respondiendo la 1, la 2 y la 3. Teacher, I have a question. Tell me. What the meaning is Irish? Irish is a nationality. In this case, I think so that is an last name. Creo que en este caso es un apellido. Okay. Susan Irish. Okay. Susan Irish. Any other question, guys or girls? No. Juan Salvador. Excellent. Vale, dejo de compartir y me voy para otra sala. Perdón, dígame. Este, no, yo solo le preguntaba que cómo se respondían, porque yo trabajo desde el celular, ¿verdad? Yo sugiero, Salvador, que tengan un cuadernito, las anote, ¿verdad? Por lo menos ahí, y ya después, o usen el chat, también en el chat. En el chat pueden compartir sus respuestas, pueden volver a anotar la pregunta en el chat y ahí la van respondiendo. Vale, está bien. Ok. Es más, también pueden hacerlo oralmente. Pueden decirse la pregunta, are you Susan Irish? Yes, she is. Or no, she isn't. Or yes, I am. Or no, I'm not. Okay? Carlos Aquino. Okay. Are you a teacher? Perfecto. Ahí. Mm-hmm. Muy bien, Carlos. Uh-huh. Yes, I am, Carlos. Okay.
She's questions. She's. Hi, I'm here. Questions. Este. No. Ah, sí, sí, sí. Dígame. Se dijo que teníamos que hacer una pregunta, cualquier pregunta, formar después de hacer el ejercicio, cualquier pregunta. Sí, obviamente siempre relacionada con esto, de decir con. Sí, sí, sí. Claro. Este, otra cosa es que pueden hacerlo oralmente. Pueden responderlas también en el chat o pueden ocupar un cuaderno aparte y responderlas ahí. Ya, cualquiera de las tres. Si es oral, es mucho mejor para ustedes porque vocalizan el lenguaje. Okay. Ustedes son la sala, ¿qué número? Tres, ¿no? Tres. Ah, pues tendrían que trabajar las preguntas de las 7, 8 y 9. Obviamente ya en su casa después las pueden trabajar todas. De hecho, en la página ustedes van a ver que una vez más está toda la explicación de cómo es todo esto. Pero para este caso solo trabajamos los ejercicios. No sé si tienen alguna otra pregunta. Do you have any question? No. Okay. I stop share my screen and I'm going to go for the next group. Bye. 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 No, she isn't. Okay. Do you have any question? Ah, sí, todas. You are room number 4, okay? So yes. I mean that you have to work on questions number 10, 11, and 12. You can answer them orally. Puede contestarlas oralmente. Puede contestarlas por el WhatsApp, por el chat. O puede contestarlas también a través de un cuadernito. Usted las anota y ahí las va respondiendo. Igual tienen que crear una pregunta. Recuérdense. O sea, sí pueden trabajar en todas, pero si yo los pongo a trabajar en todas ahorita no nos va a alcanzar el tiempo. Por eso es que solo les he asignado algunas. La página le va a quedar a usted para efectos de estudio. Si ya la vio bien, se da cuenta que vuelve a tener aquí cómo se hace la pregunta y cómo se responde, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Por ejemplo, en el 11, 11. 11. Are Peter and Paul Portuguese? Ajá. Yes, they are. Exactly. Yes, they are. Very good. Ah, felicidades, Iris. Iris. Ah, bien, Iris. She is the smart girl of the group. Yeah. No, but also Jacqueline. I mean, Jacqueline is just thinking about. Is just paying attention. Oh, she's tired. Yo sé que es cansado a veces a esta hora. Deberían de tener una tazota de café. A big cup of coffee, please, in order to be awake. Por ejemplo, en la 12, is it a book? Yes. Is it a book? Yes, is it. Yes. ¿Qué va primero? Recuérdese la respuesta. It. Exacto. ¿Y después? It is. Exacto. Yes, it is. Si no, it's not. Exacto, ya me sacó todas las preguntas, las respuestas. No, ya estábamos corroborando. Estaba solo corroborando. Ah, pues, it's okay, no worry. Igual va, yo le digo que esas, pero ya luego pueden trabajar oralmente. Okay. Y ahí pues, is it a book? Yes, it is. No, it is not. Okay. Para que vayan trabajando también de forma oral el lenguaje. Voy a compartir. ¿No tienen preguntas entonces? ¿No questions? No. No, very good. Okay. Thank Todo you. Está claro como la horchata. Perfecto. Juan y Noemí con Carlos. Excelente, ya están en la parte de participación. Mejor me voy. Ok, Alexandra. No, está bien, ok. No tienen problemas, okay. I'm leaving. Okay. Juan, are you an actor? No. Hello, we are here. Questions? Hello? Hi. Do you have any question? Yes. En la sexta dice, are we... Estudio. ¿Cómo se responde? Ajá. ¿Cómo se responde?
Primero, ¿qué va? Yes, ya está ahí. Y luego, el pronombre. ¿Cuál es el pronombre acá? Yes, we are students. Yes, we are students. Exacto. Yes, we are. Aunque, recuérdese que, ¿qué dije de respuestas cortas? Le voy a compartir otro. Dejo de compartir. Está, comparto y quiero ver. Ah, acá. Compartir. Recuérdese, acá hago el repaso. Mire, una respuesta corta es solo en tres partes. Si usted pone yes, we are students, está dándome una respuesta larga. Entonces, solo pone yes, we are. Yes, we are. Exacto. Porque eso es una respuesta corta. Tiene esas tres partes orales. Sí, es que disculpe, es que como tuve problema con el inter, casi no. Tranquilo, Brian, no se preocupe. Yo vi que se quedó, no hay problema, tranquilo. No se preocupe. Ahí estamos pendientes. Sí, vi que cuando empezó a conversar se le congeló la pantalla. Me imagino que se le fue el inter. Tranquilo, aquí estamos para ayudarle. Gracias. Después pueden ir a la parte oral, chicos. Are you a student? Are you a mean? Con esas preguntas o con todas las que están ahí. Yes. Yes. Okay. Bye. Bye. Seguimos con las otras, entonces. Fíjese que oralmente mejor, bueno, oralmente pueden practicarlas todas, Rocibel. Yo no digo ahorita que sigan con las otras porque no nos va a alcanzar el tiempo para contestarlas todas ahorita. La página le va a quedar a ustedes, ya ustedes pueden tener práctica. De hecho, si vieron la página arriba, tiene la explicación, ya les voy a mostrar. Pues de hecho vi las que nos había asignado. Ah, pues soy honesta. Ah, va, está bien, no, pues está bien, va. Ah, pues perfecto, pero ve aquí, cabal. Y la página les queda para estudio posterior. Aquí está también cuál es la forma y aquí está un modelo. Pero sí, así sería, ¿verdad? Yes, we are. Exacto. No, we are not. Exacto, así es. That's the way. What's up? Es que estamos, teacher. Hi. Es que estamos, cuando decíamos como tener una oración para no confundirme cuál es el sujeto, cuál es el verbo. Ajá, o sea, como para identificarlo bien, o sea, no. Ajá, pero es que lo que nos confundió fue cuál es el pronombre, porque el I, el you, they, entendemos que es el sujeto. Ajá, y es el pronombre. Bueno, de hecho explicaba, creo que en cuál oración exactamente tuvieron así como que se confundieron. No, las oraciones las armamos bien, de hecho, lo único que cabal empezamos como a querer armar la forma para no confundir. Ah, o sea, es decir, ustedes quieren identificar cuál es el sujeto, cuál es el verbo, eso. Ajá. Bueno, fácil quizás el verbo. Para el caso que nos ocupa, solo pueden ser tres. Que solo son am, are y is. Esos solo pueden ser los verbos. Am, are and is. Y en el caso de los sujetos, sí pueden ser I, you, he, she, we, they, it. Entonces, y luego, pues, decir, I have to remember that. To do a question, para hacer una pregunta, yo tengo que poner primero el verbo. ¿Es el verbo? Am o is. Voy a compartirles acá. Quiero ver aquí. Ya está. Comparto acá una vez más. Acá. Por ejemplo, acá está la forma de empezar la pregunta. Are you a teacher? Is he my friend? Is she my boss? Así es la forma de comenzar la pregunta. ¿Cuál es el verbo? En este caso es am, are o is. ¿Cuál es el sujeto? Are you, he, she, it, we, you, they. No se preocupe, dígame. El sujeto es lo mismo que el pronombre. Sí, exacto. Okay. Lo que pasa es que dejo de compartir. Lo que pasa es que pronombre ya es, por así decirlo, la categoría gramatical. Para efectos de ubicación, uno dice sujeto.
pero la categoría gramatical sí ya sabe que uno son pronombres, adjetivos, verbos, adverbios, the parts of speech, son todas esas. Entonces, lo mismo es el sujeto que decir el pronombre. ¿Ah? Solo que, por ejemplo, cuando está Susan, ya no es pronombre, sino que es un nombre propio o sustantivo. En inglés es un noun. Así. No le voy a decir más porque si no va a empezar así como que... Hello. Así como que... Sí, eso a veces... O sea, le explico para que más o menos tenga una idea, pero si no, vamos a ir, como le digo aquí, a parts of speech y me va a decir, no, profesor, ya no aprendo inglés, ya me retiro y no. O sea, ahorita llevémoslo así como... Es que muchos dicen que cuando lo que cuesta más en el inglés son los verbos. Fíjese que en realidad los verbos son fáciles, aunque usted no lo crea. De hecho, es más fácil el inglés que el español. Aunque usted no lo crea. El problema, es más, el mayor problema del inglés para mí es... Ah, permítanme. Signara, lo voy a mandar a... Aquí. Ah, es que estaba en la sala 4. Permítame. Signara, sala 4. El problema en sí es que la fonética, es más la fonética. Por ejemplo, ustedes dicen, ya le dije, es salesperson, pero cuando usted ve la A, dice salesperson. O sea, ese es quizás el problema. De ahí los verbos, más que todo también que aprendérselos de memoria. Nosotros ya sabemos en español que los verbos terminan en ir, así. De sencillo para nosotros, pero en inglés hay que aprendérselo de memoria, simple y sencillamente, y muchas veces también por el contexto puede que el verbo ya no sea verbo, sino que sea un nombre, así de sencillo, y eso por ponerlo más chiquito. ¿Sea un qué? Perdón, Richard, no lo escuché bien. ¿El qué? Que un verbo ya no sea un verbo, sino que sea un qué. ¿Dice? Sea un noun. Sea un nombre, toman a veces el lugar del nombre. Sí, entonces, eso es, digamos, lo que más cuesta. Pero si ustedes me preguntan a mí, yo les diría a ustedes, pregúntense por la parte de la vocalización. No les digo no entiendan, pero no podemos ir muy profundo en la gramática porque ni el español, así, uno yéndose a la profundidad de la gramática, termina como... Okay. Sin ganas de hablar, de escribir en español. Entonces, pero para efectos de conocimiento, eso sería. Gracias, Ticho. Bye. Bye. Esta sala. Ellos estaban bien. ¿Qué pasó? Iris Mejía, Jacqueline, se salieron. A ver, a la sala 1, y de la sala 1 voy a ver si ha entrado. Aquí no vi, a la sala 1. Bueno, igual ahorita debo de cerrar todas las salas. De 1920 a 1945, trabajar páginas 13, 14. Ok. Vamos entonces a cerrar todas las sesiones. Cerrar todas las salas. That's the breakout rooms. I mean, something is very hard to come again to Spanish. Eight. It's here.
Recording in progress. The teacher is here again. Some of you were lost in the breakout rooms. Ok. Ya resolvimos. Ya vimos el ejercicio. Son seis. There are six answers per each group. Traten de escribir todas las respuestas que dieron y se las voy a corregir en el chat, por favor, de sus preguntas. Traten de que escriba un miembro de cada grupo por lo menos una respuesta, alguien que escriba la pregunta y alguien la respuesta. Tenemos unos 3 minutos para eso y luego vamos a la parte que nos corresponde. Ajá. Empecemos. O si quieres, solo escriba el número de la pregunta y escriba la respuesta. Tomo acá, tengo yo el material. Ajá, ok. Vale, pero ahí estamos escribiendo la pregunta, ¿verdad? También recuérdense que la parte que vamos a trabajar es las respuestas, ¿no? Está escribiendo perfecto las preguntas, está bien, y ya luego dígale a alguien que está en el grupo o alguien que está dentro del grupo que contesten. Yes, they are, someta, muy bien. Are they americano? American, no es americano. American. Yes, American. American. Okay. No, I'm not. No, I'm not. Solo que Carlos, is it a dog? Ah, muy bien, Carlos Maya. Yes, it is. No, it is not. Perfecto. Yes, we are. No, I'm not. Regáleme también el número, tal vez, para saber. Bueno, también la que hicieron, es cierto. Are they from Spain? No, they aren't. Perfecto, number 4. No, they aren't. So number 4. Are they American? No, they aren't. Muy bien. Carlos Aquino. No sé a cuál se refiere, Carlos. ¿A qué número? I don't remember. Giovanni Villa. Is it a book? Yes, it is. No, it is not. Oh, no, it's not. Very well. Yes, it is. Le falta capital letter, Kevin Adiel, en la primera. Y luego la coma, se recuerda ahí el punto. Eduardo, recuérdense que el no va, no sé si así lo escribieron, pero recuérdense que el no va mayúscula, la primera. No, they aren't. Yes, she is. Muy bien, en la 8, yes, she is. Is Carol Australian? Yes, she is. Solo que recuérdense que el yes va siempre mayúscula. Are we students? Number 6. Yes, we are. Muy bien. Solo la coma siempre y los puntos. Esas son cuestiones gramaticales. Ya cuando usted tenga que escribirle a su jefe que está en Estados Unidos, hoy con lo del teletrabajo, le tiene que poner puntualmente esas cosas. Si no, ¿verdad? Is she Irish? No, she isn't. Is she Irish? Is Susan Irish? Yes. No, she isn't. Yes, he is. Ah, ok. Muy bien. Thanks. Muy bien. Qué rico está. Ok, that's ok. Bien, veo entonces que han entendido el punto. Vamos entonces a trabajar hoy. Quizás voy a volver a hacer los grupos y vamos a trabajar en nuestro manual. Ok. Vamos a trabajar en nuestro manual. A trabajar en el manual. Ese ya lo tienen todos. No sé si... Yo aún no tengo mi manual. ¿Quién? Yo no lo tengo. Who says... Ah, Carlos. Fíjese que está en los archivos del grupo. Es decir, en WhatsApp. De ahí lo puedes... Sí, es cierto. Perdón. Sí, no, es cierto, no se preocupe. Tranquilo. Quiero ver Miss Montenegro. No la veo por acá. ¿Dónde está? Se me ha... no sé si ya ingresó al grupo, Alexandra. De WhatsApp. ¿Ya? Yes. Ok. Ah, pues en el grupo puede buscar los archivos y ahí está el manual. Ok. Ahí está el manual. Para que trabajemos. ¿Qué páginas voy a compartir ahorita, las páginas que vamos a trabajar? Vaya. Vale.
Vamos a trabajar esta parte, ejercicio 2 y 3 de la página 9. Es decir, ahí en su cuaderno o en el WhatsApp, perdón, o en el chat, cuando haga los grupos, va a poner la número 1 que es, la número 2 que es, de las profesiones. Ajá. Esta vamos a trabajar, quiero ver, esta es la 11. No, la 13 es. 13, veamos, 13. Ah, va, la 13, vamos a contestar. Is Mrs. Diana Aguilar the manager of the company? Vamos a darle respuesta a estos, ¿ok? Vamos a leer la conversación y vamos a darle respuesta al ejercicio 3. ¿Ok? Puede hacerlo oral también. Y en la 14, acá está el cuadro que estoy usando y vamos a contestar estas preguntas del ejercicio 5, ¿ok? Ejercicio 5. ¿Quedó claro? Is it clear? Y no, de todos modos, cuando haga los grupos, paso por cada uno de ellos recordándoles ahí lo que tenemos que hacer. Hello. Yo no tengo el manual. Okay. Porque creo que me incorporé después. Vaya, ahorita entonces quiero ver, lo reenvío. Aquí quiero ver si está, lo acabo de ya. ¿Ah? Ahorita lo mando. Ah, va, perfecto. Ahí lo van a mandar. Entonces haré los grupos. Y gracias, gracias, gracias. ¿Qué página es? ¿Qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar en la página. Ahorita le recuerdo, este se me fue a mí también. La 9. 13, dijo. La edad, la edad. So sorry. Forgive my age, ok. Página 9. Página 9. Página 13. Página 13, vamos a responder esto y podemos hacerlas oralmente. Después de leer. Y página 14. Acá está. Ejercicio 5. ¿Estamos? Ok, let's go. Las mismas salas. Dígame, ¿alguna pregunta? Bien, vamos. Ahí está. Vamos uniéndonos a todas las salas, por favor. Ya le dije, cuaderno, chat, everything. Es 13. Yeah, 13, page number 13, page number 9, 13 and 14. Okay. Good. 9, 13 and 14. Okay, 13 y 14. Yeah, very good, Mr. Villa. Do you have any question with or related to the exercises? ¿Alguna pregunta relacionada con los ejercicios? En la primera solo tienen que desenmarañar las palabras. Así en español, desenmarañar. Engineer. Ajá. Yes, you have desenmarañar. Teachers. No, I don't think so that is teacher. Yeah. I mean, no, there's not teacher. I think Celera is not teacher. Quiero ver, esa es en la página 9. Yeah. La 13. Para ver si hay alguna pregunta en la 13. Number 13. Tenemos que leer la conversación. Exacto, and answer the question. Completar las answers. Sí. Y en number 14, completar. Is Jessica? Complete las preguntas y luego compare las respuestas con un compañero. Aquí pueden hacerlo individual y después pueden compartírsela ya sea oralmente o por el chat. Ok, perfecto. Good. Thank you.
You're welcome. Do you have any question, girls? Page 9, 13 and 14. Question. Las qué? Las páginas que vamos a trabajar. Page 9. Page 9. This, no, well, this is 8. That's 11, 10. Page 9. Unscramble. En español, desenmarañe. Desenmarañar las palabras. ¿Qué palabra es esta? 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 ¿Y qué palabra es esta? Todas están aquí arriba, solo tienen que desenmarañarlas. Esa es la primera. La otra es, tienen que leer la conversación, ya sea que alguien la lea y después contestan las preguntas. Is Mrs. Diana Aguilar the manager of the company? Y doy la respuesta. Y luego esta página. Contestar. Is she Jessica? No. No sé. She's not. She's Linda. Are they Francisco and Alan? Yes. Eso tienen que hacer. Is it clear? Okay. So then I'm leaving. Secretary. Ah, yeah, yeah. Secretary, yeah, secretary. You are clear, no? Exactly. Page number 9. So, así como dijo, ¿cuál es? Ah, aquí era secretary. Muy bien. Luego, page number 13. Tienen que leer la conversación y contestar acá. Is Mrs. Diana Aguilar the manager of the company? ¿Cómo lo vamos a saber? Leyendo la conversación. ¿Are Ana and Carlos supervisors? Yes, they are. No, they aren't. De acuerdo a la conversación. Y por último, complete las preguntas y las respuestas. Luego compare. Aquí las pueden hacer individuales o en grupo y después las pueden hacer oral. Se las pueden responder. Is they Francisco and Alan? Yes, they is, o no sé. ¿Estamos claros? Yes? No. Yes. ¿Qué pasó, Rocío? No. Dígame. En la tres de esa donde están hablando los niños, ellos, en la número tres, donde están las palabras todas descompuestas. ¿Qué pasa? Ahí hay que ordenarlas. Hay que desenmarañarlas en el buen español. Sí, es un scramble, desenredar o desenmarañar. Así, así. Así, profe. Exacto. Enseñe, sí. Alcanzo a ver, secretary, exacto. Floor manager, exacto, Alexander. Ya solo le faltan dos por lo que veo. Ajá, ajá. Pero, pues, perfecto. Así es, Alexander. Okay. Supervisor. Alexandra. Driver. Hello, teacher. Alexandra, did you study English in another place? Yes, I study in Centro Cultural. How long did you study there? Two years, approx. Yeah, that's why. I think so, because I listened to your accent. And, I mean, you have learned English in another place. You are not like a beginner. Yeah. Yeah. Just a curiosity. Okay. You know. Okay. Just a curiosity. Okay. Ya terminé. Creo que así quedaría. Excellent, Salvador. Let's see. Supervisor maintenance, muy bien, perfecto. Ajá.
engineer, floor manager, secretary, truck driver, supervisor, maintenance. Yeah. Maintenance. Perfecto. Vamos entonces a la siguiente página. Recuerden, si ya hicieron esa, la siguiente página, pueden ahí guiarse con alguien y ir leyendo o hacer la conversación y, pues, y luego contestar. Y de último, vamos a esta parte. Yes, Mr. Ok. Acá, pues, pueden decirle a Alexandra que la lea para que oigan. She got good pronunciation. I mean, and after, I mean, or I mean, it's just a suggestion, okay? I think so that you don't have problems, guys. So then I'm leaving. Okay. Questions? No problems? No, por okay. El momento. Good. Not for the moment. Very good. Thank you, Mr. Villa. Yeah, 13, 14. Ya hicimos en las 9 las palabras. ¿Ah? ¿Cuál? La página. ¿Cuál? La de los nombres que estaban incorrectos. Es, veamos la number 9, aquí. La página 9. Uh-huh. Esa. ¿En cuál se han tenido problemas? Dígame. No, en ninguna. Ah, no, ya la colocamos. Eso. Va, entonces la siguiente. Vamos con la conversación ahorita. Eso. Hombre, no tienen problemas. No me necesitan. I'm leaving. You don't need me. You don't need me. You don't need me, I mean. I'm here. Do you need me or not? Yes. Ah, okay. So tell me why. No. En la primera sí, ella es. Yeah, dice. He is the manager. Yeah, let me see. Let me watch page number 13. It's Mr. Diana Aguilar. She's the manager of the company. Ah, yeah. Is Mrs. Diana Aguilar the manager of the company? Yes, she is. Exacto, yes, she is. Ana and Carlos supervisors? No. No. I am not. Exactly. No, they are not. Porque es they, son ellos. They es ellos. Entonces. Yeah. They are the supervisors. They are. No. They no are not. Ajá. Sería entonces. They are not. Exacto. Tendría que ser primero. No. Make a capital letter. No. They. Oh my God. They are not. That's the way. Are Ana and Carlos supervisors? No, they are not. That's the way. Good. Okay. If you don't have any other question, I'm gonna go for the next breakout room. Yes, she is not. They are not. Exactly. No, they are not. Siguiente, Laura. Okay, voy a escribir entonces la pregunta. Is Mr. Is Mrs. Also, is Mrs. Diana Aguilar the manager company? Yes, she is. Yeah, that's true. Yes, she is. Exactly. Are Ana and Carlos supervisors? No, they aren't. Yeah, no, they aren't. That's okay.
I mean, you have complete now. You can share orally between you, okay? Or among you, please. Because, yeah. I mean, I think so that in this group, no me volveré a acercar because you don't need me. Okay, teacher. I think so that you don't need me, okay? Ah, don't worry. Okay. Ya contestar las preguntas de la página 14. Por ejemplo, de mi parte, sí. Sí. En el uno sería is she Jessica? No, it's not. She's Linda. En el two, en el dos, no sé si puso she's manager o he's manager. You are a manager, porque la respuesta, si se fija en la B, dice yes, I am. Ah, ok. Sería la respuesta. Me basé en la respuesta para formular la pregunta. La pregunta. ¿Cuál sería la pregunta entonces? Aquí estoy. Are you a manager? Exactly. Very good. Ok. Pregunta si, si Diana Aguilar es manager de la company. Exactly. What is the answer? Hello? ¿Cuál es la pregunta? Is Diana, is Mrs. Diana Aguilar the manager of the company? Yes, she is. Yes, she is. Muy bien, Yancy. Okay. Are Ana and Carlos supervisors? It's not, they aren't. No, they aren't, exacto. ¿Ah? Bárbara, ya ven. Y la siguiente, ya pasamos a la página 14. Una pregunta, la página 14 solo es el ejercicio 5. Ahorita sí, aunque ustedes pueden ir trabajando el 6. Generalmente a veces eso lo dejo de repaso, pero ahorita el 5, por eso es el 5. ¿Ya lo terminaron? No. Bárbara, vaya pues. Please, don't scare me. Please, don't scare me. Okay. Number two, bye. I'm here. Do you have any question? And the segunda is, are you manager? Are you a manager? Is yes, I am. ¿En la segunda de cuál, Alexander? De la página 14. Página 14. Ahorita vemos compartir en la segunda. Ah, sí. Are you a manager? Y la respuesta sería... Yes, I am. Exactly. Yes, yes I am. Yes, I am. Así es. Ya ven. La primera es... No, she's not, she's Linda. Exacto. No, she is not, she is Linda. Dígame, Carlos Amaya, ¿qué me iba a preguntar? En la número 3. En la número 3. Ok. Is he Thomas? Is he Thomas? Yeah. Yeah. Yeah, sí. Is he Thomas? Entonces, obviamente, which is the, what is the answer? No. No, he's not. No, he's not. Exactly. No. Exactly. No, he's not. Y la respuesta todavía continúa. Entonces digo. He's. Exactly. He is Chepe. Oh. No, he is José. Sorry. That's a good Salvadorian. Okay. Chepe. Yeah, that's the way that they call long time ago. No, he's not. He, okay. Yeah. No. Long time ago, they call Chepe. Okay. La cuatro es, are they Francisco and Alan? Yes, they are. Yes, they are. Very good. Very smart guy. And the number five? Are you Marcela and Carla? Very good. No, we're not. We are Maria and Camila. Así es. That's the way.
Ah, ya ven que okay. You don't need my help. La cuatro, ¿cómo era? And so Carlos have the answers. Carlos has the answer, sorry. Yes. Are they Francisco and Alan? Yes, they are. Yes, they are. Yes. Yes. Con su compañero. La 13 es. No, con su compañero. Dice, is she Jessica? No, she not. She is Linda. Yes. No, she's not. Exactly. No, she's not. No, she's not. She is Linda. Exactly. Are a manager? No. She's a manager. No, la segunda. No, la segunda. La A es A y B. Entonces, es. En la segunda, podría ser: Are you? Are you a manager? Exactly. Por la respuesta, ¿verdad? Exactly. Yes, Are I you am. A manager? Yeah. Number three. Is he Thomas? Exactly. Mm-hmm. Yeah, he's. No. No. No, he, no, he isn't. He's exactly. No, he isn't. Or no, he's not. Cualquiera de las dos. Y ponemos he is. Chepe. He is. José. No, Joseba. That's the same. In Salvadorian, that's the same. Chepe. Yeah. Chepe Calentura. I don't know the last name of that guy. Chepe Calentura. The last name. Yeah, the last name Calentura. I mean, I didn't know that last name. Number four. Are they Francisco and Alan? Yes. Answer. Yes, they are. They are. No, they are because they are. Yes, they are because it's affirmative, a positive. Number five. Are you Marcela and Carla? Exactly the answer, guys. No, we aren't. No, we aren't. Exactly. No, we aren't. And continue the answer. They, Maria, and Carla, and Camila. We can say we are. We are Maria and Camila. Exactly. Camila. Excuse me, are you? Uh-huh. Sorry. I wanna this exercise. I didn't say that you have to complete just with this one because we're not gonna have time. Con otros nombres. No, porque no vamos a tener tiempo. Okay. Let's Okay. How long? I don't have time to see, to count it. Or is that? I think so that they are here. Hello, everybody. 38, 37, 36. 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. The rocket has gone. Houston, contact Houston. I mean, are they? Okay, guys, we are about to finish the session of today.
I expect that you have learned a little bit, some words, maybe the grammar or some things that you need to learn. I don't know. I mean, do you have any question here? ¿Tienen alguna pregunta? No. Dígame, Salvador. Ah, solo una pregunta, pero no sé si se podrá responder porque es de la tarea que realizamos en la plataforma. Porque me pareció que con la conjugación del verbo to be en I, en la última pregunta, que decía Tina, am I, y la respuesta era are en vez de I am. Ah, lo que pasa es que recuérdese que Tina y yo somos nosotros. Por eso es que la respuesta es are. Porque no estaba hablando en singular, quizás por eso. Exacto, es que es decir, es Tina y yo somos nosotros. Entonces la respuesta es Tina and I es we are. Ya no es I am, sino que es we are porque ya son un plural, ya no son un singular. Aunque eso siempre confunde cuando dice I, ah, mire, entonces tengo que poner am. No, tengo que poner are porque es Tina y yo, que ya en volverlo en pronombre es we, nosotros. Ajá, ajá. That's it. Espera. Don't worry. Thank you. Carlos, go ahead with your question. Sorry? ¿Qué le he podido entrar? A la plataforma. Ah, se nos quedó el inter. Carlos. Hola. Vaya, sí, ya le escuché que no ha podido entrar a la plataforma, Carlos. Fíjese que igual va. Ahorita creo que ya mandó el enlace Salvador. Yo sugiero que intenten en ese enlace. Creo que lo voy a volver a mandar. Quiero ver. No. Permítanme. Aquí está. Lo vamos a volver a mandar ahorita para que lo vean. Este es el enlace. Vale. Desde ese enlace traten de entrar para tal vez. Y traten de ingresar con el correo que les dieron, con el que se inscribieron. Porque si ingresan con otro correo, inglés corporativo no lo ha registrado. Por lo tanto, va a parecer que usted no existe dentro de la plataforma. ¿Ok? Any other question about the topic of today? Ya está la sesión en YouTube. Salga bien arreglado, un buen fondo de pantalla, porque ahí va a quedar grabado para la posteridad. Perdón, Rudis. Una consulta. Sí, cuando yo me inscribí, lo hice en el correo de trabajo. ¿Será que se me habrá tomado? Por eso que no puedo ingresar. Exacto, porque ese es el que inscribieron ellos. ¿Y cómo haría para que me arreglen eso? Ya no posee ese. No, me lo cambiaron. Tiene que contactarse. Sabe que si puede, va, si no le contestan por teléfono, escriba por lo menos temprano un correo a la persona que no sé si tiene el correo. Porque yo no tengo, bueno, veré, escríbame quizás mañana un poquito tardecito y voy a ver si tal vez como a las 4 logro contactarme, no le garantizo, pero como decía alguien aquí, ahorita tienen un poquito a veces de horario de oficina y a veces hasta las 8 están los de soporte, pero están más para solventar problemas a veces de conexión de los estudiantes más que a veces para resolver ya problemas de la plataforma, ¿ok? Porque solo ellos lo pueden cambiar en ese caso. Lo que sucede, teacher, es que el correo de nosotros, de la empresa, solo se usa ahí. Nosotros no lo podemos usar fuera. Vale, hagamos algo. Pero sí es cierto. Y ya entendí su punto. Y para hacer las tareas, bueno, tiene dos opciones. O pide que se lo arreglen o va a tener, no sé qué tanto le pueden supervisar desde su trabajo y en algún momento, tal vez en hora de almuerzo, dedicarse a ingresar a la plataforma y hacer las tareas. Esa podría ser otra opción. O sea, que desde el trabajo ingrese y por lo menos en su hora de almuerzo, pues para obviamente evitar lo del trabajo, horas de trabajo, en su hora de almuerzo unos 10, 15 minutos, agarre para hacer los ejercicios. Esa es la otra opción. Ok. Any other question, guys? No, teacher, I don't have a question. Thanks, Alexandra. Okay, Rosibel, entonces, por orden va a quedar. Y si no me siguen, si no me han enviado listado, mañana iría Giovanni y luego pues yo vería cómo
reparo ahí para ir viendo un poco las fechas, para que luego y asignarles unas fechas y decirle, mire, le va correspondiendo. Pero ahorita se quedaría Rocío. Como le digo, I mean, if you need to check the class or something that you don't understand, you can go to the link of YouTube and you can find the sessions or the video conference recorded in YouTube. I mean, that's why you have to be very handsome, very pretty in order to appear in these recordings, okay? Because they are gonna be in YouTube or during a long time, okay? Digo que, pues, si necesita algo revisar de la clase, van a estar las sesiones en YouTube. Por eso es que tiene que aparecer bien guapo, bien precioso, bien bello, porque ahí va a quedar para la posteridad. Ahí vamos a quedar todos para la posteridad en YouTube, en los servidores de Silicon Valley, California, África y todos esos servidores como datos en algún momento. Así es que piénselo que ahí va a estar nuestro video y ahí va a estar su foto. Si en algún día se quiere recordar cómo era, puede ir a YouTube y buscar el video y pues tomar la foto, ¿ok? Have a good night. Carpe diem, guys, ¿ok? I'm happy to be here with you. Please study. Please do your exercises. I mean, if you have any question, I'm telling you, I mean, you can ask by WhatsApp, but please do it after 5 o'clock because before I don't have sign up, okay? It would be hard for me to answer you. I don't know. Have a good night and see you tomorrow at the same time, at the same channel. And I don't know if I don't have any other thing good. Or si tienen alguna pregunta, tengo un minutico antes de que se vayan. ¿No? ¿Quién quería hablar? Teacher. Hi. Excuse me. Me dice mi hija que ella estuvo viendo cómo me ingresaba, pero que ella se... ¿Cómo fue que ingresaste? Que ella quiere saber porque entró, no sé qué página entró y quiere saber la fecha del módulo. La fecha del módulo es... Fíjense que no sé cómo le aparece, pero le tendría que aparecer del 30 de octubre, 30 de octubre en le tendría que aparecer. De todos modos, creo que si ha accesado con su cuenta, solo ese módulo está para usted abierto. Para los docentes sí están otros módulos. Pero si no, Rudy, tendría que estar quizás solo su módulo. Es primera vez que está con nosotros aquí con Inglés Corporativo. La vez anterior estuve con Excel. Pues podría ser. Pero tiene que ser English, tiene que tener una banderita de inglés y tiene que ser el curso de inglés y tiene que decir, fíjese que el mío no recuerdo cómo dice bien, pero tiene que, al darle clic sobre el curso aparece 30 de noviembre, 30 de octubre, perdón, finaliza, ends October 30th. Uh-huh. Bueno, guys, if you don't have any other question, now you can go. Have a good night. Please good sleep night. Very well. See you tomorrow. See you tomorrow. Study. Please do your exercises. See you tomorrow. Pudo Gris Mary. Si no, que le dé que clique sobre el módulo y veamos ahí en lo que se salen los demás y me quedo con Rocibel. Good night. Good night. See you tomorrow. Please do your exercises. Good night. Good night. Have a good night. Okay. Rudis, si me está oyendo, no sé, entonces si no, vea si puedo ingresar. Si no, después le doy un tiempo y me hace una videollamada de WhatsApp. Voy a ver cómo le termino de apoyar, Rudis. Veamos. Uh-huh.
Okay. Okay, Rosibel, if you have any question, I'm just for you. Solo era algo, bueno, de lo de ayer era algo para, solamente para preguntarle de qué tantos ejercicios eran, pero según vi eran como solo 5. Sí, de hecho que la plataforma dice 5 preguntas, pero cada pregunta son 5 ejercicios. Por eso, una pregunta son 5. Una pregunta es una pregunta, 5 preguntas. No, una pregunta dice, 5 questions dice ahí en la plataforma, pero cuando usted da la primera pregunta, le despliega 5 preguntas. De la primera. Sí. O sea, y luego va a la pregunta número 2 y ya le despliega otras 5 preguntas. O sea, de que son 25. Exacto, más o menos. Sí. Y hay problema porque a mí me salieron 5 y yo envié las 5 que estaban ahí. Ah, vaya, está bien, ya hizo la del primer ejercicio. Ah, entonces faltan las otras 4. Faltan las 5, faltan las otras 4, las 5 de hoy. Luego las 5 de mañana, las 5 de pasado y las 5 del viernes. O sea, faltan 5 de ayer y son, y ahora igual serían 5. Ah, no ha hecho la de ayer. Pero solo esas que le digo, yo pensé que solo esas eran. Ya hizo 5. Ajá. Déjeme ver si me puedo conectar ahorita. Déjeme ver. Quiero ver. Déjeme ver. Vaya, ahorita voy. Le comparto pantalla. Vamos, comparto pantalla. Va, veamos. Aquí está, miren. Esta es la videoconferencia de ayer. Esta ya es el tema. Y aquí dice tarea 1. Uh-huh. Acá va a aparecer la videoconferencia de mañana, de ahora, que ya va a ser mañana. Es decir, luego, tarea 2, videoconferencia 3. Tarea 3, videoconferencia 4, tarea 4, videoconferencia 5, tarea 5. ¿Sí? O sea, aquí usted. Dígame. Aquí arriba aparece. Exacto, aquí mire. Voy a ver si puedo hacer un poquito más grande. Vale, aquí está, mire. No sé si voy a manchar, quiero ver, anotar, desvanecer, va. Aquí está, este es el video. Luego está la tarea. Ajá. Ese es video 1, tarea 1. Video 2, tarea 2. Video 3, tarea 3. Video 4. Hasta ahorita sería la 2. Ahora sería la 2, exacto. Ya pueden hacer la tarea y ya mañana temprano a las 8 tiene el video. Ajá, pero y la tarea es igual que la de ayer. En cada pregunta van 5. Sí, exacto. Va. Otra cosa, con lo de los grupos que hace, ¿hay que copiar? Realmente sí. Es decir, yo hago y asigno, digamos, la tarea. Lo que les digo es que, por lo menos, hoy, por ejemplo, les asigné 3 preguntas. Lo que sugerí es que, como no pueden contestar en la computadora, contesten en un papel aparte. Eso número 1. Luego pueden compartir las respuestas por el chat. Y de último, también pueden participar, digamos, haciendo las preguntas. Yo sé que a veces hay gente que toma el liderato, eso parte y hay divergencia en cómo se trabaja, eso lo sé, pero es parte también de aprender a trabajar y a veces de aceptar de alguna forma el trabajo en grupo, pero también de aceptar la individualidad. Es decir,
Pues sí, yo le dejé la hoja, de hecho, todas esas hojas las dejo para que ustedes luego practiquen. La sugerencia es que, digamos, cabal, contesten las tres que yo di y luego pues participen entre ustedes, ¿no? Como le digo, sé que hay colegas que dicen, no, mire, escribamos, no, mire, digamos, ¿no? O sea, eso siempre va a pasar. Pero en la medida de lo posible yo trato de regular de modo que pueda haber una participación más activa, ¿no? Ahora, como le digo, hay gente que, y ya me ha pasado, ¿no? Ya tengo casi 7 años en esto. Hay gente que hasta que no la resuelve todas no quiere participar, hay gente que mire, o sea, eso sucede. Así es que, cuide tranquila, dentro de lo que cabe, trate de participar y pues, como le digo, se va a encontrar en grupos que son bien participativos y gente que hablemos. A veces solo quedan 3 y todas pueden participar, a veces quedan 5 y siempre hay alguien que toma el hidrato y dice, pero eso es así. Y los grupos hay palabras no los hago yo, fíjese, los hace la máquina. El Zoom dice, bueno, this is the way, I'm gonna sign this. Yes. Ajá. Y no, me refiero a veces que son, que hay palabras que a veces uno no mucho las reconoce. Ah, perfecto, pero en ese caso también, o sea, puedo pasar yo y usted me pregunta o me escribe al chat y yo le respondo. O pues igual, ¿no? Y a veces también eso es lo que sugiero, ¿no? Aunque por lo menos creo que, cabal, a veces hay algunas palabras que cabal, como usted dice, no se han dado, pero que ya van siendo parte del vocabulario. Bueno, pues sí, eso era todo. Del tema no tiene preguntas, Rosibel. Fíjese de que como son respuestas cortas, siento que no. Lo que sí sentí un poco de duda, que se fue ayer, es en el I am. Mm-hmm. En el A y en el am. Entonces, cuando yo me presenté y yo le dije a usted, I am, que yo le dije, usted me dijo, la A ya no se le pone. Pero no es por eso, sino que es porque yo hablo y siempre me quedo con el A. Ya es cierto. Y es cierto, quizás, lo que pasa es que aquí es más difícil distinguir en virtual. De hecho, hay algunos que cabal dicen, you are, y ya tienen ese E o esa A. Ese... Entonces yo tengo el A. bueno. No más por eso. Pero sí, cuando es consonante que lleva el an. Eso sí lo había olvidado. Pero ya hoy, de hecho en la presentación de hoy se los puse, ¿verdad? Ya aclaré, creo eso. Ahí en la presentación de hoy va cuando usamos a y cuando usamos an. Así es. Así bueno, es. A pedido de todos, entonces voy a empezar a enviar ya en el grupo voy a enviar las 2 presentaciones. ¿Las quieren a diario? Perfecto, yo pues con gusto. Bueno. Está bien. Gracias. Bye. Bye.